Buenas, buenas, Costa Rica, buenos días. Buenos días, ticos. Mire, yo quiero contarles algo, vea. Yo quiero ver si su barrio está así, nada más para que se fije. Dice ahí que se vende. Ojalá que el dueño venda por medio de este video y me dé la comisión. Pero bueno, les voy a enseñar una vara para que ustedes no hablen mañana de que los bloqueos, nos van a arruinar. Y quiero que hagamos conciencia, porque es que es algo que estamos viviendo a nivel de todo el país. O yo no sé si es solo el lugar donde yo estoy. Por eso me gustaría que usted me diga algo. Y que si yo tengo verdad, lo comparta. Que si yo tengo razón, comparta esto. Ahí decía que se vende esa propiedad. Y le voy a enseñar en más o menos 200 metros cuántas propiedades se están vendiendo. Mire, se vende. Si algún dueño vende, me pasa la comisión por medio de este video, porque le voy a hacer la propaganda. Mire, se vende lotes, la gente está loteando el terrenito que tenía. Vea aquí esta otra, vea. Póngale cuidado, costarricense. Dígame si yo estoy hablando borraja. Vea, se vende el localito cerrado. Se vende. La gente aún tiene esperanzas de por lo menos vender y hacer otra cosa. Vamos a ver, vea, vaya contando los metros que yo estoy pasando. 200 metros. Aquí llevo 200 metros y ya vieron las propiedades que se están vendiendo. Aquí está otra, miren, se me estaba pasando. Se vende. Sola. La de a la par. Se vende. Ya la están viendo. Yo lo que quiero es que usted haga conciencia. Si es que no sé, o sea, yo no sé qué le está pasando al pueblo. Aquí estoy frente a unas aguas termales. Pueden verlo ahí. Pueden ver, son aguas termales. Y pueden ver cerrado. Hoy es domingo, ¿qué fecha es hoy? Domingo, ya les voy a dar la fecha. Es que yo no estoy nada con la fecha. Yo ando trabajando. Domingo 9 de mayo. Domingo 9 de mayo. Domingo 9 de mayo, mire usted. Son las 3 y 40 de la tarde. Se vende. Mire usted y dígame si yo tengo o no tengo razón. ¿Sabe por qué hago este video? ¿Usted sabe por qué yo hago este video? Vea, se vende. Quinta, oportunidad, belleza. Las cosas más lindas. Ya no hayamos ni qué inventar para decir que tenemos oro en la mano, para ver si nos compran. En eso hemos caído, vea. Vea 100 metros más adelante. Vea cómo nos tienen, papá. Vea cómo nos tienen, mire. Vea, se vende. Póngale cuidado a la vara como está. Vea para el frente, vea. Se vende. Se vende esta propiedad. Ok. Dios. Dígame usted. Y mañana amanecen todos los pacfocas, todas las ovejas, todos los adormecidos y anestesiados diciendo que... Vamos a ver aquí, no, este no está vendiendo. Ese todavía aguanta un añito más. En un año le pone el rótulo, se vende. Como va a estar un montón de gente aquí. Ya los empresarios saben que no aguantan ni para pagar los bancos. No aguantan, ya no les alcanza la plata para pagar impuestos. Ya no les alcanza la plata para nada. Ahí la están pulseando y dicen, no, no bloqueen porque nos van a arruinar. Mira, no te has dado cuenta que ya lo que está, usted no tiene nada, lo que esté sosteniendo. Usted lo que está es sosteniendo. Sosteniendo para el gobierno. Usted es cualquier empleado, vea ahí. Se vende esa propiedad. Usted es cualquier empleado, vea. Se vende esta propiedad. Vea, yo no he caminado un kilómetro. Yo no le estoy mintiendo. Los negocios cerrados, los locales. Todo cerrado. Y usted cree que usted tiene algo. ¿Sabe por qué la gente está vendiendo? ¿Por qué mejor salir con algo que salir a culo pelado? Porque ya los... Ahí está otra. Se vende esta otra también. Es mejor recoger algo que salir a culo pelado. Ya no aguantan con los pagos. Ya no les da el bolsillo para tanta cosa. Y óigame, en estos días vienen 9 pesos más de la gasolina de aumento. Y ahora con el Fondo Monetario Internacional van más impuestos para su propiedad. El alza del 0.75 para la propiedad. El alza del 0.75. Óigame, no, 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 no. Mae, ¿qué le está pasando?
¿Qué es lo que a usted le pasa? Muchachos jóvenes de Costa Rica, juventud, los llamo a ustedes. Juventud, los llamo a ustedes. Ustedes tienen más coraje que sus propios padres. Que es que ya tenemos que entender también. Mire, se vende otra. Todo encharralado, todo botado. Juventud, por favor, defiendan su país. Mañana si se hace una manifestación masiva a nivel nacional, entonces todos los cobardes, vagos y parásitos de este país van a decir que es que esos vagos que están ahí haciendo lo que nos van a arruinar, nos van a quebrar. ¿Nos van a quebrar? ¿A quebrar qué? Si usted ya está en la cola de un venado. No se ha dado cuenta que es que usted ya lo quebró el gobierno. Usted lo que está sosteniendo, a usted ya no le queda tiempo. Usted con los pagos nuevos que vengan, se fue. Con este nuevo cierre, miren, este nuevo cierre, se van, quién sabe cuántos negocios más. ¿Cuántos disque emprendedores? No da lástima, no les da lástima. A ver en el Facebook, tengo este casco de moto, lo cambio por una bolsa de arroz o productos de comida. ¿Ustedes no lo ven? Tengo unos patines, me pueden dar, o no sé, frutas, o cambio plátanos por huevos. Yo he visto eso en el Facebook, usted no lo ha visto, en los grupos de ventas. Cambio unos atunes por unos macarrones. Oiga, mae, manda huevo, que usted no se destape lo que le está pasando, ¿ah? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible, costarricense? A usted no le duele ver a su mamá diciéndole, hijo, yo no sé usar el Facebook, pero póngame en venta esa cocinita para ver si la cambiamos por otra más baratica. Ponen una cocina ahí, recibo vuelto, una más barata y un vuelto. ¿Usted sabe para qué es el vuelto? Para sostenerse un día o dos. Oiga, es que usted no se ha destapado de la situación en la que está Costa Rica. Dígame, ¿qué piensa? ¿Seguir durmiendo y echándole la culpa a los que van a reclamar? ¿A los que van a reclamar sus derechos? ¿Qué espera para despertarse? Mañana le echan la culpa, vea. Dueño vende propiedad. Mañana le echan la culpa. Hace un año la compró. Hace un año compró esa. Hace un año, oiga, me compraron esa propiedad y hoy está en venta. La compró todavía con aspiraciones. ¿Aspiraciones de qué? Si aquí está todo muerto. Miren los locales cerrados, vea. Vea los localitos comerciales que antes vendían aquí en la calle. ¿Ah? ¿Qué venden hoy? Mire, todo abandonado, papá. Y usted sigue durmiendo y mañana le echa la culpa a los que están haciendo los cierres o los tranques o las manifestaciones o los encuentros ciudadanos. Mañana le echa la culpa y le dice, es que hacer eso es dispararse en el pie. O sea, tan... no digo la palabra porque quiero que esto llegue largo. Compártalo, compártalo. Porque así está el país, así está Costa Rica. A usted lo tiene arruinado los diputados suyos. Solo los chinos están bien. A ver, los chinos, esto sí, ve. ¡Chino! ¡Ey! ¡Saludos, chino! Ustedes sí están papús. Ustedes se adueñaron de Costa Rica, chino. Se vende. Oiga, no he caminado un kilómetro, yo calculo. Como un kilómetro, puedo andar ya el kilómetro. Y vea, se vende todo. Costa Rica está en venta. Se alquila casa o se vende. Mire usted. Y usted mañana dice, vea. Y usted mañana dice, ¡ay! Nos van a arruinar esos vagos que están bloqueando. Vea esta casita. Esta casita tiene un año de estar en alquiler ahí. Esta casita tiene un año que la están alquilando y no pueden alquilar. Seguro el que en esta es. Seguro el que quiere alquilar no tiene ya plata ni para eso. Si en la zona no hay trabajo, si en la zona no hay vida, la gente está viendo a ver si vende. Como quedó Venezuela, viendo a ver si vendían para jalar de ahí. Aquí estamos así, ya Costa Rica. Ustedes no se han destapado. Con todo el respeto yo les digo, recapaciten. Todavía les queda un ratico de tiempo. Tóquense en las venas a ver si les corre sangre y salgan a defender lo que es suyo. Mañana en cuanto vea un encuentro ciudadano, aproxímense, arrímense, acompáñenos, ayúdenos. Esto es de todos, esto no es una pelea mía. Esto no es una pelea mía, esto es de Costa Rica entero. Ayer hablaba yo con un empresario que tiene dragas, que tiene maquinaria, viendo a ver si vende todo y a quién le vende, si todo el que tiene maquinaria está viendo a ver si vende también. ¿Qué están esperando? Ayer hablaba yo con ese señor, gente que usted los ve, pero en casa de alto, y la están viendo peluda, porque no hay trabajo ni plata para que les paguen. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí, Costa Rica? Y esperemos lo que falta.
que esa es la parte más triste. Hay que esperar lo que falta. Yo los dejo por aquí porque estoy echando para atrás con una carreta. Quiero que hagan conciencia y de verdad colaboren, colaboren. Yo no le estoy pidiendo ayuda para defender Costa Rica. Yo estoy ayudándole a usted a que defienda lo que es suyo. Recuerde esto. Yo no soy de Costa Rica. Costa Rica es mía. Buenas tardes, compañeros. Muchas gracias.